La Asociación Esportiva Sporting Alcalá Prat, fidel a las acciones solidarias que ha dut a terme els darrers anys per aquestes dates, ha impulsat i organitzat el torneig solidari de futbol sala a la pista del complex esportiu municipal Julio Méndez. Tot un matí ple de partits de futbol sala orientats a conjugar esport i solidaritat a través de la recollida d'aliments i joguines per a les persones més necessitades. Siempre aspiras a tener un poco más, ¿no? Pero bueno, la cosa es esa, que se ha hecho con toda la buena voluntad del mundo y se han hecho las cosas bien, ¿eh? Colaborando toda la gente que me ha colaborado, incluido desde el primer jugador hasta el último, y no se puede pedir más que... Y es lo más sencillo del mundo es eso, colaborar para que la gente pueda vivir lo mejor posible. Y lo demás, pues ya ves, lo demás, pues haciendo una lucha continua a favor del Prat, que es lo que hace falta, que haya un buen deporte sano y lo demás pues ya lo iremos haciendo poco a poco, pero que hay muy buena gente en el Prat para ayudar y para todo. Nosotros siempre hemos tenido colaboración. El plat fort de la jornada ha estat el partit que ha enfrontat a l'Sporting Alcalá Prat contra la selecció catalana Sots 21, dirigida pel seleccionador pretenc Toni Marchal. Un partit que des del xiulet inicial ha comptat amb l'animació i ritme que ha destilat el grup de percussió Tum Tum Prat des de les graderies, una entitat que també ha volgut sumar per una bona causa. Pues una valoración muy positiva porque están entre ellos, nosotros y todo, hemos podido hacer realidad el trofeo este. Y bueno, el equipo está dándolo todo contra la selección catalana que tiene cierto nivel y bueno, ahí estamos, a ver cómo va la partida. L'Sporting Alcalá Prat ha tornat a evidenciar el seu compromís amb els més necessitats i aquest trofeu solidari de futbol sala s'emmarca en un mes en què diferents entitats i ciutadans del municipi han volgut fer front a les adversitats de molta gent que ho està passant malament aportant el seu granet de sorra en forma de joguines o aliments. Una contribució que durant aquesta jornada ha estat vertebrada entorn a la pilota.